Envejecer. Alfredo García Fernández. Envejecer es durar, permanecer, tras escalar pausadamente una montaña. Envejecer es subir, trepar y encumbrarse en lo mayor grado posible de perfección que es respirable, aspirable a la condición humana. Envejecer es ir dejando en el camino de la vida las fuerzas en jirones. Y allí arriba, en la cima, mirar con ojos libres, extender la mirada más azul, más amplia y más serena. Envejecer es peinar canas y encanecer, ponerse cano el pelo. Igual que las montañas de las cumbres, albas de nieve, cargadas de primaveras. Igual que los algodonales de las nubes, cargados de primaveras, otra vez de primaveras, allí arriba. Allí arriba me sobran las fuerzas bien gastadas. Allí arriba descansan mis ojos de la fatigosa miopía, que es la falta de perspicacia de los jóvenes, y la cortedad de su alcance de miras. Y mi vista cansada será libre, amplia, serena, y añil, que es el sexto color del arco iris. ¿Quieres ver a Dios? ¿Por dónde andaba yo cuando te buscaba? Tú estabas delante de mí, pero yo me había retirado de mí mismo, y no me podía encontrar, cuanto menos a ti. Cita de San Agustín en su libro Confesiones. ¿Quieres ver a Dios? Me decía mi abuelo, y me cogía la cabecita entre sus manos, apretando, apretando, y me subía en volandas hacia el cielo. Con los ojos cerrados, no los abras, repetía. No los habré de abrir, yo le decía, crédulo, hasta que tú me digas. Y allí, en la torre de arena de mi pensamiento, descubría que aquel Dios, aunque era de catecismo, era muy tierno. Allí, por primera vez, me descubrí a mí mismo.